presiento y que conozco, corazones nos que espero, donde me hablo hoy reposo. La parroquia valdesana de Ayones esparce pelles tierres averaes a la sierra de Tineu y caltien un vínculo estrecho con los dos pueblos. Dedicáronse toda la vida a la ganadería, con tal puxu que a últimos de los años 70 fundaron la su propia cooperativa agropecuaria. Prueba de esta fortaleza, confírmalo el fechu de que llegó a tener 4 chigres y un salón de fiesta. Amás, decíase que en el pueblo no había casa en sin panera u horro. Ayones caracterízase también por su asociacionismo vecinal, que llevó a los vecinos a organizarse para construir la su propia trallida de agua o hacer sociedades para compra de maquinaria agrícola. Un caso claro de que, trabajando juntos por bien común, cualquier meta es posible. Estamos en el concello Valdés, casi en allinde con las tierras de Tineu. Y hoy vamos a conocer este pueblo maravilloso, Ayones. José Manuel y Encarna, ¿qué tal? Bueno, hola, dame dos Sonia. Besos. Bienvenido a Ayones. Bienvenido a Ayones, Sonia. Muchas gracias. Tengo un exalcalde y una exfutbolista. Sí. Mira qué paquete más bueno. Pues sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. De eso tenemos que hablar. Vale. ¿Eh? Y algo entendido. Porque ¿cuánto tiempo fuiste alcalde? 10 años. ¿Está mal? No. Dejé algo mal. Hecho aquí en el pueblo. ¿Eh? Sí. Sí. A ver, alguna obra. ¿Qué hiciste? El alumbrado público, la plaza donde anda arriba, donde la picuela hacemos la fiesta. Bueno, y muchísimas cosas, caminos hormigonados, bueno, muchísimas cosas. ¿Campo vamos. Fútbol para que ella jugara, no? Allí en la pista en también. En la pista. Sí, el primer campo de fútbol era este. ¿Este? El prado más llano de todo el pueblo. Entonces, y los viernes aquí nos juntábamos todos a jugar. ¿Cuántas sientes sois aquí en Ayones? Ahora mismo somos 30 vecinos. Pero llegamos a ser 80. Claro. Vecinos se refiere a casas. Sí, casas abiertas. De gente a diario hay sobre 75. 70 mayores y 5 niños. Ah, bueno, hay 5 nenos. Sí. ¿Y dónde ellos tengo que ir a la escuela? A Trevías. A Trevías. ¿Trevías los pequeñinos y los grandes? A Luarca, al instituto. Un trayecto porque desde aquí. ¿De aquí a Luarca cuánto hay? 30 kilómetros. 30 kilómetros. Claro, y la carretera ye... Bueno... Y cuesta abajo. Sí, al final era la costumbre. Era pero peor sí. Antes, claro. Que era mucho más estrecho. Para bajar al puntillo muy malo. Claro. Eso. Pero porque la caída aquí del pueblo, ¿dónde vivéis? ¿Para Luarca? No, para Trevías. Sí, para la porque zona de Tineo. Porque estaban las tiendas y demás para Trevías que... Y en la zona de Tineo también. Porque estamos a mitad de... Bueno, a mitad. Es en la parte sur del concejo y estamos casi más cerca de Tineo en lo que es a kilómetros. Claro. Aunque luego la parte administrativa pues ya te obliga a ir a... A Luarca. Claro, pero la Sierra Tineo... Está ahí mismo, ahí donde los molinos es el límite. El límite de los concejos. Que si vas a caballo... A Tineo se iba andando, o a caballo claro, andando siempre. Claro. ¿El río dónde está? El río hay dos. ¿Cómo se llama? El arroyo de Castro que está ahí por detrás. ¿Sí? Detrás de la iglesia. Y el otro que está por aquí por detrás, entre Ayones y Fael, el río Fael. ¿Cuántos barrios hay en pueblo? Empezando arriba, que no se ve mucho desde aquí, La Picuda. Lo tuyo. Sí. Sí. Aquella que tiene la panera, la Mirandilla. Qué guapo. Ese de ahí, al final ahí, esa casa amarilla que hay, el Alteiro. Hmm. Debajo donde vive aquí Encarna, la Calea. Más abajo, por esas casas de ahí, Camín del Medio, aquellas donde están las vacas rochas, la Escrita, debajo el Fardel, esta zona de aquí,
la Reguera y al final Camp la Prueda. Aquí en el cruce el Xogo la Bola. Este barrio de aquí, el Tarancón, y aquel, la iglesia. Pero hay unos cuantos, ¿eh? Sí. Tenemos todos con letreros de madera identificados, vamos. No me digas, hiciste todo lo... la asociación. Qué guapo. Todo. Y con la toponimia. Sí, para puesto, que no se pierdan los, está muy bien los eso. Nombres. ¿Tú de qué casa sos? De Casa del Coxo. De Casa del Coxo. Yo de Casa la Picuda. De Casa la Picuda. ¿En la Picuda tiene algo que ver la asociación? Sí, porque está allí el local social. Pues este es el en las antiguas escuelas y en otra parte el consultorio médico. Contáreme a mí que las escuelas fue gracias a un vecino que fixó perras. Según nosotros sabemos, el señor que donó aquí el dinero sería Vicente Treyes, que donó en aquel momento 700 pesetas. ¿Que eso eran perras? Eran dinero. A través de la asociación La Picuda, ¿facéis? Un día hacemos un carnaval, un anamagüesto, ¿no? Eso. Creo que montéis unos antroídos. Por eso. Que la liáis tremenda. Lo intentamos. Hacemos un... No, hacemos buenas fiestas. ¿Y aquí sitio para quedarse hay? Tenemos una casa rural desde hace unos 7-8 años. Bueno, o sea que si la cosa llega gorda... Sí, si alguno se perjudica demasiado, puede... Y si no, le damos casa, no hay problema. Antes había muchas más, celebraban casi todos los santos, incluso hacían bailes de fin de semana, que era en esa casa, que era el bar, y tenían un salón. Bueno, celebraban hasta las bodas, claro. La tornaboda, que se llamaba. Sí, sí. Pues nada, habrá que ir viendo. Vale. Bueno, ¿sí? Venga. ¿A dónde me lleváis? Ahí a la cooperativa. Empezamos, venga, a Campo Astur, vamos para allá. ¿Quién tenemos ahí? Aquí tenemos a Mario. ¿Qué tal, Mario? Muy bien. Muy buenas. Ya el actual alcalde de la parroquia. Hombre. Y fue socio fundador de la cooperativa, San Martín de Llanes. O sea, pasóte el testigo él, de sí, alcalde. Sí, sí. Sí, sí, no, no, sí. No, yo paséislo a Geli. Y ahora tocó a ti. Sí, ahora estoy yo. Estoy yo, no, ya llevo 10 o 12 años. La cooperativa, ahí tenéis mucho que decir. Fue socio fundador de la cooperativa. Socio fundador fue mi padre. Bueno, junto con tu padre. Tenía 41 años mi padre. Yo cuando aquello tendría que ser 14 o 13, porque estamos ya hablando del año 72, que es una herencia que nos dejaron nuestros pasados, nuestros anteriores, que no fue pequeña. Esto fundaron los 19 socios. Tenían un sentimiento y... La necesidad y una era necesidad abastecer el pueblo de todo. De todo, excepto la tienda de alimentación que hoy existe. Lo otro día estaba todo aquí. Claro. Esto hicieron ellos. Ellos apeonaron la obra, ellos compraron el terreno. En principio alquilaron ahí un almacén, aquí en una casa que vendieran las vacas. Y ahí estaban, descargaban los camiones ahí en la carretera a mano. ¿Cómo fue el cambio de ser lo que era la cooperativa de grano y de piensos y a dar este paso a la Outurense y después llegar a...? La cooperativa pasaron unos años bien, esto estaba saneado, no se debía un duro a nadie, pero la cosa cada día iba a menos. Cada iba vez a menos gente. Porque claro, no había gente, o sea, la gente, los chavales, marcharon a estudiar a Oviedo, otros para un sitio, y no volvió ni Dios. Entonces, claro, aquí pasó de haber 80 socios, pero ahora quedamos 4 o 5 con vacas. Entonces, Sonia, esto hubo que dar un cambio. Ya, ya. O cerrarlo. O sea, nosotros íbamos abocados a que se cerraba. Entonces el cambio fue con la Outurense, en el 2002. José Manuel, no sé qué pasa. Pues que a ver, es que... Hola, ¿qué tal? ¿Quién es este neno? Este es neno, ya yo sé, empleado de lo que es hoy Campo Astur. Eso. Y también antes de la Outurense. Y antes de la Outurense. Que viví la fusión, efectivamente. O sea, ¿y tú ya es de aquí, de Ayones? Originario no, yo soy de Tarrasa. Y bueno, a mí me tocó bastante parte de lo que es la integración, sobre todo de tiendas, porque somos, bueno, ahora actualmente 19 delegaciones, que se dice rápido.
Y bueno, pues fui cogiendo todo el tema de procesos, de bueno, gestión en tiendas. Y bueno, hago muchísimas cosas, pero sobre todo estoy en mucho tema de procesos. ¿Facéis sidra? ¿Facéis, o sea, tenéis el supermercado normal, les faves de casa? O sea, que hay un poco sí, todos los final, productores locales. A ver, hacemos muchísimas cosas, ¿no? O sea, desde el tema de producción animal, piensos, tanto gama convencional como ecológica. Tenemos fábrica en Uturi y en Tineo. Tenemos gasolineras, dentro de las 19 tiendas pues las hay que son agrarias, exclusivas, y otras que son mixtas, como por ejemplo esta, que es tienda agraria y luego tienda de alimentación. Claro. Que como escuchaba antes por ahí hablar, que decía Mario, eso es algo importantísimo, o sea, muy importante, y que es una pena que se pierda el, pues, esto. Claro, porque el servicio al final. Ahora claro. mismo lo tienes y lo valoras lo que lo valoras, pero si ahora mismo, pum, cerramos esto, a ver qué pasa. Lo íbamos claro. a echar de menos y mucho. Y la caída, claro, de todos los pueblos que... Caída de todos los pueblos de, y tal. De la parroquia y de fuera. De la parroquia y por el pueblo pasa mucha gente del concejo de Tineo al del Barca y al revés, y aprovechan, incluso se hacen socios para comprar para. Y para todo. Claro. A mí préstame vela por dentro. Pues puedes pasar a verla, sí, claro que sí, por supuesto velo, que sí. Que yo soy muy de comprar, venga, ¿eh? Tía. A mí préstame mucho. Hay frutería, hay charcutería, tenemos congelados, está o sea, genial. Refrigerados. Algo muy importante también que consideramos en Campo Astur, que es muy importante, que es el tema de los productos Campo Astur. Claro. Porque son de nuestros claro. socios, productores, claro. de fava, de... Claro. De manzana, de pala de sidra, leche ecológica, que es la última novedad. Y eso está muy bien. ¿Dónde metéis ahora? Pues estamos en la ganadería de Casa Ceferino. Está situada en el barrio del Tarancón. ¿Y estos tan guapos? Y estos tan guapos son Rosy y Tito. ¡Uy, cuidado! Que casi buchamos aquí. Son los dueños de la ganadería. ¿Qué tal? ¿Siempre fuisteis ganaderos? Siempre. Toda la vida. ¿Siempre tuvisteis la corte aquí? No, esta la hicimos nosotros desde que nos casamos, porque en las instalaciones anteriores se quedaban muy obsoletas, muy, muy pequeñas. Entonces fue cuando venimos para acá y, bueno, de momento aquí estamos. Tiene que contarte, Tito, la historia de cómo su padre trajo vacas de Canadá. ¿Cómo oye esto? ¿Cómo sí, de Canadá nada menos. Sí, trajeron de Canadá unas que venían en un barco. Madre de Dios. Y, de hecho, tardaron 2 meses en venir. Y luego, cuando las fue a ver al barco, el día que las trajo y tal... Estaba la leche merengada. Sí, no, y se sorprendió mucho porque nunca más se viera una vaca sin cuernos. Claro, como nunca más se viera una vaca sin mocha, entonces sí, vinieron a verlas y tal. Y no venían por los caminos, venían por las fincas de todos los vecinos. Estaba la gente... Tenía acostumbradas a Canadá, que sería más exacto, grande y más exacto. llano. Y decía, no mi padre que, decía mi padre que claro que los vecinos que flipaban porque decían... ¿Pero bueno, qué compró? ¿Dos novillas? No, eran dos vacas ya que vacas. Venían ya paridas. Paridas. ¿Y Diego dónde lo tenemos? Pues Diego supongo que con las vacas y el tractor, que es lo que más le gusta, el tractor. Iremos a verlo, Diego, ¿y el heredero de la corona? Sí, intenté a ver lo que... De momento está estudiando, a ver. La afición tiene lo que y trabaja. Bien, bueno, vamos a verlo. Vamos a ver a Diego. Perfecto. Venga. Vaya vacas más curiosas. ¿Y este es Diego? Sí. Este es Diego, Sonia. Pero bueno, pero si aquí arriba ves el mundo. Todo eso de ahí para adelante, ¿qué es? El mar. Claro, que ahí ya estamos dando con Chuarca. Sí, con Chuarca. Es la parroquia de Trevías ya. Y ahí, Sonia, allí tiene la casa de los otros abuelos. Ahí frente, esa allí. Esa, sí. Es donde vino, donde vino Rosy. ¿De qué casa sos? Casa Braña. En origen sí que le denominaban al pueblo como una Braña. Una Braña. Y por eso tiene sentido que el nombre de la casa... Sea Braña. Sea la primera casa y le llamen Braña. No, pero ahí en Esbeolo yo Xaldo, ¿eh? Sí, no lo veo yo. Sí. Entonces, ¿tú estás decidido a seguir con la...? Sí,
con la ganadería? Depende, o sea, depende cómo está ahora. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a estudiar alguna cosa relacionada con el campo? El módulo de mecánica o de electricista. Claro, ¿y qué saber de todo para ser ganadero? Sí, en el campo no te queda otra. No solo ganadero, electricista, de economía hay que saber bastante, y más en estos tiempos, según lo tienen ahora, pero... Claro. Y aunque las naves grandes y la maquinaria ayudan en el trabajo, no es como antes, pero hacía todo... Pero bueno, a ver, aunque llegó tarde lo de la parcelaria, aquí fue un, bueno... Sí, merece la pena. Un bombazo. Un bombazo. Simplemente caminos... Lo que porque pasa antes, ¿cómo era? Antes, claro, eran cachos muy pequeños. Tenías... Sí, bueno, pero decirte que tenías que ir al prau tuyo, lo mejor tenías... Sí, en esta zona, que eran tierras de maíz, patatas y demás, tenías muchas veces que esperar a ver lo que hacía el vecino para poder entrar tú en tu tierra. De casi 900 fincas que había, ahora hay 200. Lástima que cada vez sean menos ganaderos. Ya. Porque bueno, ¿cuántas ganaderías quedan... estáis ahora? Bueno, de leche ahora mismo quedan 4 y hay una de carne, 5, y hielas que hay. Lo que pasa que, bueno, a ver, Ayones es un pueblo grande que tiene muchísimo terreno y yo supongo que tenemos terreno para todos nosotros, vamos. Y vienen gente también de fuera... Sí, de los pueblos de al lado, de al lado, también alquilan fincas. Alquilan fincas también, los corros, sí. Bueno, la verdad que sí. De Calleras, hay y luego, chavales que traen vacas aquí. Y luego, pues, Ayones es un sitio que lleva muy... Siempre lo ves verde. Si guardamos silencio, es genial porque tan... Están trabajando todo el día. Mira. Bueno, ellas acaban de salir al pasto y bueno, comieron beza y el pienso y ahora están bebiendo, túmbanse un rato y luego sobre 2, 2:30, 3 empiezan ellas a trabajar. Arrancan otra vez. Arrancan otra vez. Hacia las 7 de la tarde, que luego ya empiezan a acumularse ahí. Saben cuándo llega la hora, ¿eh? Sí, sí. No te... Se ponen ahí en fila, sí, sí. Y luego otro. Hasta que llegan los 4 y luego en fila a por el pienso y... Sí. Y es verdad que sí. Son muy organizadas. No, son muy inteligentes, que no llegan. Los animales son muy inteligentes. Sí, van dándonos mil vueltas. ¿Y escudo? Pues este escudo, la verdad que no sabemos muy bien el origen, pero lleva desde hace siglos puesto en esta casa. ¿Tiene leyenda? ¿Habrá? Claro, seguramente sí, pero yo, nosotros ahora mismo no la conocemos. ¡Hola! Mira, este es José Manuel. El amo de la casa. La nuestra ha quedado para el lado de arriba un poco. Entonces esta casa quedó aquí de unos señores que marcharon para Oviedo y luego tienen familia aquí arriba, en una casa de Casa Amalia que le llaman. Entonces... Mi padre compraron la casa esta a estos de Casa Amalia. Hmm. Entonces, salió el escudo este ahí. ¿Porque no se veía? No, cuando... bueno, sí se veía. O sea, siempre estuvo así. Ah. Pasa que tenía unas piedras ahí para quitarle el agua a la inclemencia, pero cuando tiraron lo del tejado, fueron un poco curiosos los albañiles. Y me comentó un señor que vino, díjome que era de la facultad de ahí, de Oviedo, o de esto, que era historiador. Sí. Y que este escudo que venía de la procedencia de los Rodríguez de Olivia. ¿Y esa piedra que hay ahí en el suelo también? Esta piedra estaba aquí en la casa esta. ¿También yo vuestro? Sí, esa lleva a la casa donde vivimos ahora. ¿Utilizaron las piedras de esta? ¿Y esa dónde estaba colocada? Aquí de... ¿En Bajo? Sí, en Bajo, sí. Y pon Jesús Nazareno, rey de los judíos. La casa se hizo en el año 1722. Ahí en nada. Casi nada. Y ahí arriba tengo una ventana que me gustaría que los vieres. A ver, sí, por la forma. Por la forma. Hay una casa aquella, mira, aquella nuestra también. Ahí, la rosa. Sí. Porque... No, esta es la de piedra. Ah, la pequeñina. La de piedra. Ay, pero ¿eso qué lleva? ¿Un forno que cayó o qué lleva? No, era un forno que había. Aquí ahora podemos ver como hay un forno desde el otro desde día. Desde dentro. Ahora seríamos una boya. Sí. Claro. Pues dentro de la... Claro, claro.
trabaja ahí? Mira, Sonia, aquí tenemos a Inés. ¡Mira qué sonrisa! Hombre, está encantada con sus plantas. Espera, que me avero a que me des un beso. ¿Estás con la focina? Sí, estoy con la focina. ¿Qué casa hay esta? Camenén. Camenén. ¿Y quién es de Camenén? ¿Tú? Sí, soy yo de Camenén. ¿Y esto todo es cosa tuya? Sí, es una gran jardinera. ¿Pero cómo tienes esto? ¿Cuántas especies diferentes de plantas hay aquí metido? Como el botánico de Gijón, casi. Madre. Hombre, tanto no, ¿eh? Pero sí hay, sí. Siempre compro, ¿eh? Y luego salgo mucho. Claro. Eso, esto hay que mirar por ello. Con lo cual, no solamente tendrás esto, también tendrás jardín. O sea, ¿también tendrás huerta? Sí, tengo una huerta, sí. ¿Y es tú sola aquí, en esta casa? No, jardín, no, el marido. ¿Dónde está el marido? Está ahí. ¿Dónde está David? Llévame. Pintando ahí. Vamos a buscar. Preséntame al marido. Vale. Bien. Madre, ¿qué estabas quitando los cales que no te gustaban? ¿Y esto también? ¡Qué guapo! Sí, está guapo, sí. Madre, qué rosal. Mira, ay, madre, pero si está pintando, pensé que estaba pintando. ¿Qué tal, marido? Yo pensé que estabas pintando la muria. Así, no, bueno. Cuidado. Pero hay un artista. Sí, señora, sí. Y las flores, que claro, copiasles del jardín de Inés. Sí. ¿Y esta afición, bueno, por la pintura? Pues esta afición la tuve siempre. Lo que pasa es que hasta que no me jubilé, pues no pude... ¿De qué te jubilaste? Bueno, pues estaba de escayolista de... Bueno, de decoración de escayola y eso. O sea, todo tiene que ver con la... con lo que haces. Con la artesanía, pues sí, con les manes... Hombre, la escayola no es muy guapa porque hay decoraciones preciosas. Claro. Molduras, de cornisas, de... Muy guapo. ¿Y dónde estabas trabajando? En Gijón. ¿Trabajaste fuera de casa también? Tuve 20 años una mercería. ¿En dónde? En la calle Baleares, en Gijón. Mira tú. ¿Tú ya estás aquí, de este pueblo? No. Yo nací a 5 kilómetros de aquí, un pueblo que llaman Alienes. ¿Cerquina? De cerca, sí. ¿De qué casa? En Casa Felipe. ¿Y echasteis la vida en Gijón? Sí. Venir mucho, porque estaban los padres aquí con ganado y había que venir a ayudarlos. Claro. Hacia la hierba de punta a cabo. Por eso tienes tú tan buena mano con la focina. ¡Hombre! A ordenador no, pero a esto sí, ¿eh? Pero bueno, Sonia, yo, por ejemplo, esto porque voy a clases, en Aristas, en Gijón, donde hay gente muy buena pintando, y con una profesora muy buena. Qué bien. Que hay, o sea, dos, que hay una afición... Una Cani y otra que llaman Cheche, que es buenísima. Al lado de ella, pues todos los cuadros te salen bien. Tengo dos muy importantes, que uno está en la iglesia, que ya lo verás, que es la Virgen del Rosario, y hice otro para el pueblo mío de Alienes, la Inmaculada Concepción, muy guapo también. Qué bueno. Sí. Son impresionantes. Muy sí, guapo, ¿eh? Sí. Veremos. Pero grandes, ¿eh? Veremos luego. Sí, sí, grandes. Sí, ¿cuánto tiempo te llevaría de eso? De iglesia. Un año casi cada uno. Claro, claro. Mucho. ¿Y aquí estás haciendo este bodegón? Sí. Y ya tan colocados, qué decirte, porque claro, tú vas pintando y ya hay gente que los quiere, o tantos en casa. Bueno, yo regalo también muchos, tampoco me preocupa mucho el hacer exposiciones y vender, y eso nada. El artista... Lo hago porque me gusta y por hobby. ¿Y ahora con qué estabas? ¿Qué estabas haciendo ya este? No, este pues nada, ya estaba firmándolo. Ah, ya está. Ya lo tenía y ahora pues tengo que darles para el brillo. ¿Eh? ¿Y el brillo que hoy lo das? ¿Con spray sí, o cómo yo? Sí, con spray que queda pa así que brillante. Así, ¿eh? Exacto. Pues a la firma, que quiero vételo firmar. Lo firmado. Yo quería que me lo firmaras tú por atrás. Yo, pero sí. ¿Cómo voy a firmar yo algo que no...? Para un recuerdo. Para un recuerdo. ¡Ay, mi madre! Sonia. ¡Ay, sí, mi madre! Trae que te cogí el paraguas. Pero dame mucha pena, porque no. Fastidias del cuadro. Por no, hombre, ya por detrás, no se ve. Para que veas cómo se trabaja con el pincel. Es que es fácil, ¿eh, Sonia? Sí, facilísimo. Thank you.
¿Y yo? ¡Ay! Hola. Venga para acá, que está lloviendo. Está lloviendo, está lloviendo. ¿Qué tal, Sonia? Entonces esta conoces, la sí, ¿eh? Sí, sí. Aquí también ya mitad de Valdés tineo, y mitad de Tineo. Sí. Sí, sí. Porque tú ya eras de dónde? De Narabal. De Narabal. Sí. ¿Y aquí qué tenemos más? Hola. Aquí están mis sobrinos y mi hermana Carmen. ¿Qué Hola. Tal, Carmen? Hola, Sonia. ¿Y vosotros dos? Son Alex y Gloria. ¿Y cuántos años tenéis? Yo seis. ¿Y Alex? Cuatro. Madre cuatro. Mía, pero si son enormes estos son, nenos son de grandes. Son los mayores del pueblo, además. ¿Esta cómo es la casa? Casa al Coxo, se llama. Casa al Coxo. Sí. Pero este no es Coxo. No, el nombre viene de antes. ¿Qué tal? Muy bien. El que sos de aquí y es tú. Sí, yo nací aquí. En esta casa. Ya te diré luego dónde nací. Vamos, dónde nací, dónde nos criamos, enseñamos. Donde teníamos nuestra cocina, la charega. ¿Tienes charega? Sí. Bueno, eso de lo que lo habías contado. Pues ahí, sí, ahí. Ahí está. Además, no se puede tocar. ¡Hombre! Eso, ah, tal cual. Tal cual se estuvo siempre. Pues préstame a ver la charega. Vale, pues venga, si quieres, pasamos. Sí, vamos para allá. A ver... Ya de camín pillaste un caldero. Ahora, claro, traigo el agua caliente, oh, para el echar agua caliente. ¡Ay, claro. Qué maravilla! ¿Qué te parece? Bueno, un milagro. Sí, un que milagro. Esté conservado, ¿eh? ¡Qué bien! Pues hasta hace pocos años hacíamos aquí el embutido. El San Martín sí, entero, colgábeslo aquí. Eso es el ciego. Ahí se usaba para colgar los chorizos por arriba. Claro. Y en su día, cuando había castañas, para las castañas. Y mira, eso es una obra hecha en esta casa. Este las hizo entre mi abuela y una tía que murió hace pocos días con 100 años. ¿Pero había telar? Había telar, telar aquí. ¿Aquí en la casa? En la casa vieja, sí. Meca. Sí, sí. ¿Y venderían para afuera también? Trabajaban para afuera. Hacían telas, hacían otro tipo de tela, que no sé si tienes oído alguna vez hablar de ello, que se llamaba sarga. La sarga, claro. Sí. Pero ya que lo tenéis todo, ¿al lavadero? Todo, todo. Empezamos por aquí. Meca. Y luego pasamos para allí en el 63, 64. O sea, primero este era la lavadora. Luego había... evolucionaron. Claro. Y después la otra, la de enchufar. La de enchufar. Claro. Había que traer el agua a calderos para casa, que no había. Aquí teníais lo que era el yar, la charega aquí donde hacéis la vida completa. Las habitaciones que estaban. Las arriba. Habitaciones, había una escalera ahí que se subía, que subía hacia arriba. Arriba. Sí. Que había ahí, estaba el telar, que yo me acuerdo poco, ¿eh? Del telar me acuerdo poco, porque luego llevó la tía para su casa. Uh-huh. Y ahí había dos habitaciones, y luego había una sala donde dormíamos mi padre, yo y a lo mejor los invitados. Y luego arriba, en lo que era el desván, ¿no? Esta parte, la parte de allá, en verano metía esa hierba. ¿Era tena? Sí. ¿Pero todavía funciona el coladoiro? Sí, sí. ¿En serio? ¿Hacemos una prueba? Sí. A ver si cae el agua o no cae, o a ver si revienta. Sí, ¿qué pero sé yo? Con ceniza y todo. Esto tiene sí. ciento y muchos años, la pero madera. Está ¿eh? Guapísimo. Eso. Mira, vamos primero. Se echa la ceniza. La ceniza. Pero ceniza cribada. Bien. Está peñerado. Tipo harina, mira. Y era la lejía que había. Ah, era la lejía. Desinfectante. Claro. Y blanqueante. Veo que con mucho remango. Esto tú desde... entrenando. Desde nenu que hiciste esto. Lo que bien se aprende nunca se olvida. Hombre, no. Y luego pues el echaba agua el hirviendo. Agua que tenía que estar hirviendo. Esto está ya con lo que tardé tampoco en llegar. Templada para no quemarnos. Ah, bueno. Y el saco que lle, otra peñera. Esto es lo que hace de colado. Esto se hacía claro. Desde por la mañana a la noche. Claro. Todo esto. Y luego a la noche... Que hacer la colada. El último cubo que se ponía se tapaba para que aguantara el agua y toda la noche. A mollo. Y el día siguiente, pues al reguero lavar. Porque aquí lavadero no había. No, había no, no. Había que ir no, al reguero. No, no. Tendremos que hacer una trampa. ¿Por? Eché una poca de alrededor para que caiga para aquí. Porque... Échale más. Trampes en ayones. No, bueno, Faelo, venga. Chupámosla todos los cobertores, mira. Pero qué está lleno de cobertores. Hombre, de los claro, antiguos, además. Es que si entonces no, con aguantas? Ese poco de agua... Bueno, ya... ¡Chan! A ver, abre aquí.
que veamos. Uy. Hombre, por Dios, esas con el tipo claro, calderu. Buscaron mantas del año, mira. Esto lleva muchos calderos de agua. Claro. O sea, necesitaríamos el programa todo para nosotros. Esto empapó lo entero, pero bueno, ya vimos el funcionamiento. El funcionamiento era, vamos, de lo que yo me acuerdo. Y de aquí a un kilómetro a la bala y a un regueiro que había. Claro. Lo que había. Y hasta el año 64 no había agua corriente. Claro. Había que ir a buscar, había que tener agua. ¿Podemos sentarnos en la chariega? Bueno, ten cuidado, no vas a romper el banco, ¿eh? Oye. Ya muy sencillo, ¿eh? Este, ¿cómo, oye, pero a ti cómo te engaño? Ah, falesme mucho de tu abuela. Sí. Y de tu padre. Con lo cual, falta alguien. Ya. Tu madre. Sí. Entonces, de muy pequeñín. Menos de 10 años. Tres huérfanos. Los tres. ¿Y tu padre tiró con...? Mi padre, mi tía, que había una tía en casa soltera, que fue la que nos ayudó, porque mi abuela, la pobre, era mayor. Ayudaron las dos, pero bueno, fueron las que nos criaron. Cuando ya es nenu, con una situación así, tira del carro todo el mundo, a trabajar bien feo. Mira, yo desde los 9, 10 años ya hacíamos trabajos. Yo con 10 años andaba con unos güeyes, yo y mi padre con otros. Sí. Sí. Y eso hoy pues iría mi padre a la cárcel. Sí. ¿Cuántas comidas fadría aquí en la chariega? Estoy para las castañas. Estoy para las castañas. Y para el café. Luego tomabas una taza de colacao. De chocolate. De chocolate. Si no había mucho leche, tenían que echar una poca de agua, porque claro, la leche había en la cabeza. Pasábase divinamente. Divinamente se pasaba. Qué bien nos vienen a belluganos ahora. ¿Qué tal? Hola. Hola, cariño. ¿Qué tal, cielo? Que también te miro. ¿Qué tal? Bien. A ver, todas estas flores, preséntameles. Aquí tenemos a Placeres, a Lola, Pilar, Marisa y Valle. Es la más pequeña del pueblo. Placeres, cuéntale a Sonia cuando se juntaban las mujeres en tu casa para hacer el pedido de la comida. Sí, para hacer el pedido de la comida, de lo que comprábamos, que aquí no había nada, había que ir a... Venía un de Garao, de Trevías, y venían unas señoras, había unas cuantas de gente, y teníamos allí un cuarto. Y una panera. Y veníamos allí y hacíamos la lista, y cada una compraba sus cosas, y nos las subían. Y no es como ahora que hay supermercados y hay de todo. No, de aquella había que... Esto, claro, tenían que juntarse para hacer un pedido grande. Antes de la cooperativa, ya tuvisteis el primer economatín. Esto claro. Habrá 40 años. Mira tú. ¿Y viviste siempre aquí? Sí. Hay muchos que les queda todo pequeño. A mí quédame todo muy grande. Con 12 años me dijeron que tenía una distrofia muscular. Y luché. O sea, que tuviste la vida pegote xiringones buenos. Bueno. O sea, lo bueno ya estar en... Y tuve una madre 3 años de alzarme en una cama, estaba yo de moleta y atendía madre, la ayuda. Madre, tocó y todo. Vamos pastilao. ¿Viviste siempre aquí? No, yo nací en un pueblo de aquí al lado, en Castro. A los 18 años me casé y vine para aquí. Y tengo 87. Mi madre, mira qué guapo. No siendo 4 años que tuve en Alemania. ¿Estuviste en Alemania? Siempre en Ayones, sí. ¿Cuánto tiempo? 4 años. ¿Fuiste a trabajar allí? A trabajar, claro. Sí. ¿Pero ya estabas casada? Con el marido. ¿Había algún amigo allí o alguien había allá? No, una hermana. Tenía una hermana allí que me reclamó. Marchar y dejar 4 hijos. Que los dejó aquí. Quedaron una hija y un hijo de 6 y 4 años.
con mis suegros. Claro, aguantaste 4 años de chiripa, porque con una gana volver... Hasta que me planté, digo, ya no más. Claro, ¿qué tiene que contar Pilar? Venga. Sí. Bueno, pues nací en Calleras, un pueblo de Tineo. Ay, ¿cómo vos otro gusta? De Tineo que vino para acá. Tirar para Tineo. Y a ti también, a ti sí que... Ay, a placer, es que sabes más. Casé en Calleras, pero vine para aquí. Y echaste la vida entera aquí. En la vida entera, cariño. Desde 17 años hasta 75 que tengo. Pero estáis pues muy guapes. Está, yo no sé, debe ser el agua, ¿eh? De el Ayoles. Agua o la niebla, algo, la niebla, algo la niebla debe de ser Ayoles, que conserva. ¿Sí? Sí. Que están divinas. ¿Trabajaste al campo? Sí. Uf, con la ganadería. Porque luego cuando viniste de Alemania también te tocó trabajar sí, al también, campo. Sí, también, hombre, claro, antes de ir, porque las vacas fueron las que me echaron para Alemania. Ya. Cerramos la cuadra 2 veces, que tuvieron esa brucelosis, esa historia. Ya. Ya cuando volvimos querían buscar algo de negocio por ahí, pero tiraba al pueblo, chica, ya tiraban las vacas. Sí, tuvimos siempre con vacas. Claro. Y muy aficionados a la ganadería, sobre todo a la ganadería, hasta que no bajaba yo bidones de leche por ahí para abajo. Madre por aquí no, por un camino que había aquí para allá. Ay, qué bien, quedamos ahora aquí un ratín. Ahora te digo una cosa. Qué placer. Todos los días por la mañana. Qué gracia, tío. Llega un pájaro a mi ventana. Me pica una vez, me pica 2 y me pica 3. Y yo le digo, ¿tú qué quieres, pajarito? Todos los días por la mañana. Y él me dice que te levantes, que tienes que ir a trabajar. Porque si no, me dijo un jilguero que te lleva, ya te iban a echar. Ella es la que nos cuenta los cuentos. Sí, ¿eh? No, contaba con muchos más. ¿Y esos escribes los tú? Esto lo tengo yo en mi cabecita. Y me gusta escribir también. Mira cómo se quedó la piquinina. Sí, ¿eh? Que con el cuento de la sardinita. Contaré, contaré hasta saber. Estos manes d'un vent si no son a tocar la todo ya un día. Este pueblo tiene todos los climas posibles. Es casi tropical. Es lo que tiene. Estamos de cara al mar y la niebla aquí es una constante. ¿A dónde vamos ahora? O sea, ahora vamos a entrar en Casa Marcelo, aquí. Que nos está esperando Pero Anabel. ¿Casa Marcelo hay una ahí? Esa es la casa Esta vieja, es la calle antigua y esta es la nueva. La nueva. Vamos a ver si está. Tarán. Tarán, sí. ¿Cómo saldrá? Ya iba ayer. Llegar y besar el santo. ¿Qué? Ya ves, qué recibimiento. O sea, que ya lo tenéis todo preparado para pa avisar. Sí, bueno, teníamos un avance para que... Ya, tú... pero espera. Sí. ¿Qué tenemos aquí? Espertina. ¿Qué tal, Espertina? Bien. Bien. Podíamos estar mejor. Sí, algo mejor podíamos estar, pero bueno. También peor. Pero también los años no me los quita nadie. ¿Cuántos tienes? 82 voy a hacer para noviembre. Estás guapísima. Pobre, ¿y esta quién es? Sí. Esa es la mi hija. ¿Y cómo se llama la tufía? Llámase Ana Isabel. Ana Isabel. ¿Y llámate Ana Isabel o Isabel? No, llámase Anabel. 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 ¿Veslo? Eso. Memura, memura, dora, memura, presa que es dinero. Y aquel y al yerno. Al yerno. ¿Salió bueno el yerno? Muy bueno, mejor no podía salir. Mamá, no te excedas. Mamá, no te excedas, dice ella. ¿Y esto que me tenéis aquí preparado, qué ye? Esto y un postre típico aquí en el pueblo, que se hace siempre, sácalo, siempre en carnaval. Palantrocho. Palantrocho, vale, sí. ¿Y qué ye? Y que, mira, lleva huevos, luego lleva azúcar, manteca y pan. Y luego pan, mira, bueno. Sí, y luego pues mira, lo cocemos aquí y luego lo metemos aquí. ¿Tiene y una luego lechugona? Sí, y luego lo cocemos allí en una olla que ya está allí con el agua encima de la cocina, allí al baño María. Y con mucho azúcar y tal, pero esto ya, sí. Esto ya de la vexiga algo. Sí, sí, sí. Ya de su casa, que nosotros cuando dijo ye. O sea, que esto ya era vejiga al gocho. Sí. Eso mismo. Bien lavado. Sí. No, eso sí. Curado, curado. También, todo. Recién muerto el gocho, eso hay que mismo. Sacarle la orina e inflarla. Y inflarla. Luego ponerla a secar. Sí, a secar.
y se descuelga ya para el antrocho, para hacer el, vale, el relleno. ¿Cómo lo hacemos? Mira, venga, bate. Ah, bater huevos, mira, eso, sí, hasta ahí. Sí, mira. Bueno, mira qué varilla más buena. Tiqui, 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 tiqui. ¿Pero qué, tengo que amerengalo? No, 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 tú bate un poquito y luego ya vamos echando. Mira, yo, por ejemplo, para aquí eché 8 huevos. ¿8 huevos? Sí. Toma ya. Y mira, vamos a echarle esto de azúcar que serán como... ¿Medio? Medio ya está arriba. Serán 170 o por ahí de azúcar. ¿Energía pura? Sí. Entre el pan, el azúcar, la manteiga y luego cocío. Sí, claro. ¿Y esta qué la hacía tu madre? Sí, la abuela, y tu, las abuelas. Tu abuela, ya, ¿eh? Y ahora vamos a echar el pan. Pero a mano. Sí, claro, a mano. ¿Y hay que echar todo este pan? No, tú echa pan. Hecho, okay, pan. ¿O quieres echar, revolver y no, echo no, yo el pan? No, no, revuelve tú, vale. Tú dime cuándo... No, tú echa pan. Hecho. Tú echa, sí, pues que sobra. Veo bien que huele este, sí, pan. ¿No lleva pan, vale, duro? No, que va, que va. Tiene que tierno. Ser pan tierno. Que va, que va. Es un pan especial, son unas hogazas como de kilo. No, de dos kilos. Tú bien lo probó, a ver si está bien. Pruébalo, venga. A mí va a gustarme seguro. A ver, ¿cómo lo ves? Si está de azúcar, de manteca... ¿Cómo lo ves? Madre, está buenísimo. Pues, se aprovechaban, bueno, todo. ¿Y ahora rellenamos? Sí. Venga, ¿y cómo fago? Y tiene que entrar todo. No, tiene que entrar. Vamos a ir mirando a ver el que necesita. A ver el que necesita. Porque, ¿y con lo que sobra? Ah, lo que sobra ya lo meteremos luego en una bolsa. Para la bolsa. Y así no freímos, lo haces tú, no te preocupes. Sí. ¿Frito también está bueno? Sí. Mira, recógelo bien aquí, todo por las puntas, mira, así. Así. Mira, cógelo ahí. ¿O quieres atar tú? Sigue sujetándome. Ah, vale, yo pensé que habías acabado. No, acabé todavía. Vale, tengo un remango, la tía. Y ahora vamos al agua. Y mira, y para que la vejiga no se vaya al fondo, porque si se va al fondo, pega en el fondo de la olla, igual te revienta, ¿eh? Atesla al palo. Atámosla a ese palo. Atámosla a este palo. Y entonces, mira, ahora hacemos así. Venga, mira, que estoy delicado. Mira, ahora hacemos así. Y atámosla aquí un poquito. ¿Tienes un ufecho, Pabelu? Claro. A ver. Ese era muy guapo. Ese quedó guapo, ¿eh? Sí, estaba muy bueno. Era muy bueno, muy grande el coso, vaya. ¿Y así cómo queda? Todo. Vamos a partirlo a la mitad. Vale. Porque comer se va a comer, o sea que vamos a partirlo. Vamos a partirlo a la mitad, mira. Mira, quedó poquito cocido. Yo lo prefiero así que muy cocido. Vale. Yo quiero probar un poco. Sí. Pero un poquitín, ¿eh? Sí. Madre, pero soy yo poco. Una ración normal. Madre mía, pero esto qué va, esto mírame para la Navidad entera. ¿Y cuánto tiempo vamos a echar en comelo? Media hora. Quitáis la piel. Acuíme, para dentro todo. Sí, sí, puedes comerla, que estaba lo mismo que papel de fumar. De limpia, de preparada, de eso. Por eso teníamos miedo que rompiera. Sales al patio y te vas a mirar la luna, y ella se calla porque tu sonrisa envidia, y ella se calla porque tu sonrisa envidia. Dices que tienes. Pues aquí llegamos a la iglesia. Hola, estáis de cuento aquí. Preséntame a toda esta gente. Pues toda esta gente son de la parroquia y colaboraron todos en el arreglo de la iglesia. Y en el 2006 hicimos una reunión con toda la gente de la parroquia y decidimos arreglarla. ¿Cuántos pueblos tenemos aquí? Aquí los 7. José Antonio de Bustillo de Ayones, Ángel de Villar de Ayones, Josefa, que es la representante de Ayones, Javier de Los Corros, Mariluz de Pereda, Isabel de Faeo y María Jesús de Castro. Toda la carga del trabajo la llevó esta gente. O sea, que fue a galeres y a, sí, y a perres, a tou. Sobre todo a perres. Porque, claro, a perres. No. Siempre que hacemos algo está la parte de trabajo y luego la comida, merienda o sí, vamos, sí, uno sin lo otro no se contempla. Yo por eso vengo, por la merienda. Por la merienda, que la tenemos ya, enseguidina. Enseguida. ¿Quién se encarga de la iglesia? Porque siempre hay alguien Josefa. Que... Memura, memura, dora, de memura, que esa que si me quisiera ganar pieno, mira lo que adelante sí.
Ya se encargaba antes de la obra y durante la obra dio el callo como no pudo ser. ¿Fuiste capataza? Yo fui la que porfié para que arreglaran la iglesia. Y ahora hay que cuidarla. Yo ahora no puedo mucho, pero vengo casi cada segundo día vengo a un deshumidificador que tenemos ahí. Claro, por las humedades y uno y otro. Sí, costó-nos tanto trabajo hacerla que ahora hay que conservarla. Claro. A mí apetece-me dos cosas. Por un lado, que suenen las campanas. Sí, pues que suenen, que suenen. Dase un poco y luego quiero entrar a velo. Pues hombre, claro que quiero que suenen las campanas. Que suenen. Yo tocales. Sí, sí, claro. Nunca tocas claro, las campanas. Claro, voy a tocar las campanas, espera a ver. Estoy por tocar con el campanero. ¿Cuál es la ciencia aquí? La ciencia ninguna. El juego de brazos. Claro, pero esto, claro, yo tiro y suena. Pero tú tiras y suena. Pero cada vez que suena, depende de lo que toca, a lo mejor toco a muerto y no hay muerto. Hombre, ¿vale? Pero muerto y hay una cosa muy específica. Entonces claro. Tú vas a tocar seguir un plano. Pero ¿cuánto puedo tocar con las campanas? ¿A cuántos palos? ¿Puedo tocar a muerto? A muerto. A fuego. A fuego. A niebla. Cuando, por ejemplo, la gente se perdía por las alturas. Había ciertas horas que sonaba la campana para que se orientara un poco. ¿Cómo llega niebla? Porque hoy hubo niebla. A ver. Entonces podría estar tocando así pues media hora o más. Para que la gente claro. Se guiara por ella. ¿Y qué más? El fuego, por ejemplo, el fuego muy rápido. Eso la gente ya sabía que había fuego. Vaya lío que estamos montando hoy con los vecinos, van a flipar. A ver, ¿a tormenta podía ser? Sí. ¿Cómo oye? A tormenta rápido también. Pero no tan rápido como al fuego. Y a lo mejor menos tiempo. Menos tiempo. Menos tiempo. ¿Y las campanas estas cuántos años tienen? Pues una data de 1700 y algo, y la otra fue fundida posteriormente, en 1800. O sea, que cuidado. 30 o por ¿y ahí. ¿Y a ti quién te enseñó? A mí un señor que llegué de la parroquia de al lado, que tiene 94 años. Entonces, bueno, me explicó muchas más cosas. ¿Cómo se llama? Donato. ¿Donato de casa? De casa Herminio. Donato de casa Herminio, va por ti. Sí, a ver, voy él. A tocar a fiesta. A ver a si todo lo que puedas, venga. No la descollonzaré, ¿no? ¿Eh? Nada. Faigo más ruido por dentro que por fuera. Ahí que voy a tirar. Ya, Sonia. Que esto, cuidado, que corre, esto quedamos sin dientes a la mínima. Claro. El cuñado va a tirar. Sí, no. Tiro. A ver, dientes. Dai. Tiro. Tira, tira. ¡Ahora casi! Dios, y ahora la pasó pelota. Por debajo de la... Así que estoy el juego la bola y aquí, toda la vida fue aquí. No, hubo antes otro entre la iglesia. Claro. A la vera de la iglesia. Y este ahora está montado por vosotros. Hace como 30 años, así que se hizo esta bolera. Sí, decía más de 25. Sí, por ahí, sobre 30 más o menos. Sí. ¿Qué son esta gente tan guapa? Son Aladino y Enedina, de casa del Cusiecho. Mira cómo se ríe. Aladino es un gran aficionado. Sí, sí. De los bolos, sí, el bolo palma. Lo conocen en todas las boleras y todos los jugadores. O sea, que fuiste por todos los sitios. Sí, sí, nos siento Oviedo y a Gijón. Pero no a jugar. A ver. Cangas y esto... Tineo. Tineo. ¿Cuántos hay más? Navelgas. La mayoría navelgas. ¿Tú y este Tineo de dónde? Sí. De un pueblo que llaman Balsoreu. De Balsoreu. Sí. Venga, a ver. Siguiente. Vamos, a ver. ¡Ay, mira! ¡Hombre! ¡Mira la
Muy bien. ¡Mira! ¿Y estos cuántos puntos son? Puntos no son porque la bola morreu, como se suele no decir. No llegó al sitio. Sí. La bola morreu. Morreu, entonces no vale la volada. Pero si la bola pasara de la raya... Pues ¿y dónde era... está la raya, neno? Antes ver, de la red. Es que esto está sin marcar. Ah, vale, vale. O sea, pero tú sabes. Ese bolo que pasó de la raya cayendo en el suelo cuenta 10 tantos. Más estos, que cada bolo que cae son 1. ¿Y estáis luchando porque este xogo la bola que vuelva a estar bien? Para las rapazas tienen medidas bastante, pero para los demás no tenemos tantas medidas. El depósito ese estaba antes que los bolos. Y a este lado falta y medidas también. Fue rompiéndose algo la afición. Esta jugaba muy bien. Jugabes, pásate, echarás uno. ¿Y tú también o qué? No sé, bueno, a ver. Ay, por Dios. Probar. Ay, Dios. Hala, dai. La bola. Encar. Esto aquí. Jugaba aquí. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas esperando para tirar? 20 años. 20 años. Venga, que se diga ahí. Les mujeres de Ayones. ¡Bien! ¡Mira, ves! Muy bien. Ahora tiras tú. A ver, mira. A ver. Aquí tienes varias bolas. Esta fe ruido y esta no. ¿Sabes lo que tiene dentro? El plomo. Tiene plomo. Ah, para que pese más. Claro. Venga, mira, aguanta esta. Tira con cualquiera, hombre. Vale. ¿Y esto cómo hacías tú? ¿Tú abre hacías... el brazo. Abre ¿así? El brazo. Mira, así. Tras. ¿Así? No, pero así... ¿Así? Muy bien, sí, lo digo. Sí, el pie, madre, cómo me vean. El pie izquierdo... Mi... Hay poco xeito, pero oíste. Hay muchas ganas. Pon este pie aquí. Va a matarme este, en este, casa. Este aquí. Aquí. Ahí, ahí, ahí. Eso es. Ay, muy bueno. Bien, muy bien. ¡Bravo! Muy bien, toma, otra. Vamos allá. No está tan mal, ¿no? No, ¿qué va? Está bien. A ver, ¿eh? Así, de esa postura. No está tan mal, ¿no? Me voy a dar ahí. ¿Esta ya la que tiene dentro? Vale. Muy bien. Vale, toma, venga, otra. Otra que ya hasta que des. Hasta que des. Vengo de un surco en la tierra, de sangre para sembrar. El sudor con que se riega la flor. Vengo de un pueblo valiente, de gente que lucha el pan con las uñas y los dientes. Sonia, estamos en el Pozo de la Calea. ¿Es el Pozo de la Calea? Sí. Y aquí tenemos una casa rural. Venga. Y aquí hola, la dueña. Muy buena, Sonia. Regina. ¿Qué tal? Bien. Ven para acá, no, ven con eso, que algo tendrá eso bueno. Mermura, mermuradora de mermura, presa que si me quisiera en el infierno, mira lo que adelante sí. Yo nací en los pontones de Tineo. Ay, madre, Tineo, ¿cómo tira Tineo? Me crié en el Pedregal y entonces vine para aquí, que mi marido era de aquí, era de allí, de Calcosio. Era de tu casa. De mi casa, hermano de mi padre. El hermano de tu padre. Sí. Bueno, este es un libro de firmas que nos regaló ahí mi sobrina. Sí. Sí, cuando inauguraron la casa. ¿Cuántas que la tenéis? La casa fue comprada en el 2012 y en el 2014 pues fue cuando decidimos restaurarla. Por el verano estamos a tope. Lo que sí, bueno, en invierno baja algo, tenemos muchos fines de semana ocupados, luego así puentes y eso, pero vamos, muy bien, muy el bien. El verano está lleno, tope, sobre todo gente de fuera de Asturias. Bien. Y lo mejor que vienen unos de parte de otros. Claro. Esa es la mejor publicidad. La mayor parte de ellos vienen huyendo del calor. Ya. Vienen huyendo del calor y aquí lo encuentran todo, vamos, tienen tranquilidad. La playa ahí a 20 minutos o así. Claro. La montaña... Y bueno, están encantados. Claro. Marchan claro. Encantados. Y ella trabaja aquí en la cooperativa que vimos antes, es la encargada del almacén. O sea, tú ya es la que sabe lo que hay y lo que no hay. Sí. Y cuando hay que llamar y decir, a ver, Otur, tráeme para acá no sé cuánto. Pues sí. ¿Y Fernandín dónde está? ¿A ti qué te parece, Encar? Con los coches. Con los coches. ¿Que ye mecánico o que ye? No. Es aficionado. Es aficionado. ¿Desde que nació? Desde que... Sí, los coches pequeñinos. ¿Coches, pero de juguete? No, ¿qué va? Los clásicos y los pequeños. A ver, vamos para allá. Coches pequeños. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Bueno. Ay, madre, si tu madre, coches pequeñinos. Pero yo estaba pensando en los de... Sí, los de juguete. ¡Qué pasada! Es muy raro. Sí, ese es un coche italiano. Es inocente. Una marca italiana, muy poco conocida, pero sí que tiene su historia.
¿Y dónde sacaste este coche? Este lo compré en Vigo, pero bueno, es original de Badajoz. Conozco... Estoy en un grupo de clásicos de esta marca y conozco gente que incluso lo condució y conoció a su dueño. Esto y él como el Capricho, ¿no? El Mini, sí, este que... Sí, este fue el primero. Claro, ¿este es bastante más viejo que este o no? Sí, ese es más viejo. ¿Este de Cañuye? Ese es del 79, matriculado en el 81. ¿Este? Y este es del 2000. Y luego está este que fue el coche de mi infancia, el 600. El 600. Esto es una maravilla. No pita. No, hay que darle al contacto. Ah, no. Entonces... bueno, perdón. Igual aquí en el botón, hay un botón ahí. Ahí. ¿Qué bote diste? Ahora ya te preparo. Y es sí. Que suena, ¿eh? Suena fuerte. Suena. Vaya pasada. ¿Y este de dónde vino? Este de Gijón, es del año 69. Madre mía. Y bueno, fue un regalo aquí a mis padres porque fue de su... Fue el primer coche. Primer sí. Coche. Yo fui de luna de miel a La Coruña y fuimos un 600. Y lo teníamos que dejar así porque no nos arrancaba. Me costaba. Lo tenían a medias con mis padres. Sí, estábamos cuando éramos medias. Pequeños, los fines de semana se turnaban. Primero era esto y luego un 124. Ay, bueno. Y un día, un fin de semana lo usaban ellos y otro nosotros. Sí, sí. ¿Y así con el que andes ahora caciplando, cuál es? Ese es un Inocenti de Tomaso. ¿Otro Inocenti? ¿Pero cuántos sí. Tienes? Aquí hay cuatro. Aquí casi prácticamente los de Asturias deben de estar aquí. Sé de dos más y que no están rodando. Cuando estás en un pueblo que el único medio de transporte que tienes es un vehículo a motor para moverte, no hay autobuses ni hay tren, pues... ¿Ahora dedicaste profesionalmente a la mecánica? No. Yo soy electrónico. Trabajo en una empresa de domótica en Llanera. ¿Lleves también la casa de turismo también. Rural? Uh-huh. Nada, ¿os apetece dar una vuelta? ¿Vamos en el Mini a dar una vuelta? Hombre, claro que me apetece. ¿Dónde me apetece? Bueno. Bueno, pues venga, vamos para allá. Madre, qué guapo. A ver. Pero... Marushina, el otro día estrenó un mandil nuevo y rompió y luna ribera el diaño de un habanero. Alto mandil, echa y un ringo rango de los que chaves con habanero. Que yo pa' mí, aunque me pagues, ya no te quiero. Marushina, to chaleco, redoblao tiene el corsé. Dime col pensamiento con quien tuviste esta noche. Alto mandil, echa y un ringo rango de los que sabes con el carretero. Que ya pa' mí, aunque me pagues, ya no te quiero. ¡Madre, cuánto siente! ¡Mucho trabajamos! ¡Hombre! ¿Qué tal? Muy buenas, ¿eh? Hola. Esperad que no salir gente aquí. Un aplauso, Encarna. Bueno, ¿qué te parece, Sonia? Bueno, pero ¿cuánta gente hay aquí? Por Dios. Pues está la mayor parte del pueblo y mucha gente de la parroquia. ¿Y está ya la escuela donde ibais todos? Antes sí, nosotros ya íbamos a Trevías, era de niños y de niñas y estaba dividida. Ahora es el consultorio periférico y el otro es el local social de la asociación. O sea que aquí venís al médico. Al médico, sí. ¿Y cada cuánto viene el médico? Viene una vez a la semana. Hay que aprovechar a ponerse malo ese día. Si no, hay que ir a Trevías. Claro, así. ¿Qué día hay que ponerse malo? El lunes. El lunes todo el mundo malo. Cuadra bien que después del fin de semana, pero bueno. Claro, y es que si te pilla de malo de miércoles, ¿qué? Bueno. Tenemos una sorpresa. No solamente me sorprendéis a mí, sino que sorprendéis a más gente. Ven para acá. Vamos a ver. ¿Tú qué piensas? ¿Que subías en el coche por amor al arte? No, hay una sorpresa. Pues mira, Sonia, queremos deciros, es una fiesta que estéis aquí con nosotros, porque que mostréis este gran pueblo que es maravilloso a todo el mundo. Y para seguir de celebración, queremos rendir un homenaje a mi madre, que se jubiló ayer. Después de tantos años,
¡Qué guapo! Trabajando en la cooperativa, una gran luchadora que nunca se rindió, siempre tiró para adelante. Tenemos mucho que aprender de ella. Y que estas vacaciones infinitas sean las más felices que tengas. ¡Ay, por Dios! ¡Dale una chucha atrás! ¡Ay, los nenos! Que abuelita sí. Tiene que descansar ahora, un poco. Ahora cuídame los nietos. Sí, tenéis que ir, los nietos. Mira, tenéis que agarrar, ir a Benidorm con ella, a sí, la playa. Sí, claro, que tenemos que ir. Pues ahora vamos a ir dentro, que seguimos con las sorpresas. Aquí las nenas, creo. No fue fácil meter a tanta gente ahora, ¿eh? ¿Y estas dos flores que tenéis? Estas dos flores son dayones también. Esta es Amor y ella es Alicia. ¿Y sois de familia? Sí. ¿Qué lle? ¿Madre y fía? No. ¿Primes? No. ¿Suegra y nuera? ¡No! ¡Sí! ¡Hala, qué bueno! ¡Vaya guapo! ¡Vaya bien! Bueno, quiero daros las gracias a todos, a todas, por lo bien que nos tratasteis, por lo fácil que nos lo hicisteis todo, por montarnos la bolera, por contarnos historias buenas, malas, regulares y de todo tipo, por compartir la vida con nosotros. Y prestaríame muchísimo que dierais un aplauso muy fuerte a esta niña, porque trabajó lo que nos ha hecho. Ven para acá, que contigo arranqué. Claro, yo empecé con los dos. Claro. ¿Cómo tenemos que terminar así? Contámoslo todo bien, ¿no? Todo muy bien. Todo bien. Muy bien. Y tú hay que comerlo, ¿no? Claro, y aparte de la comida, tenemos unos detalles para vosotros. Este hay que poner ellos nombre. ¿Se para que tengáis, sí. Y Gloria te trae una planta. Que haya que ayudar. Ayúdale, Alex. Mira ahí. ¡Uy, este ya tiene firma!